Jason, un joven talento magdalena y nacido en la zona bananera, es la muestra de que con disciplina y práctica se puede lograr el dominio de una segunda lengua. Ahora quiere ser ejemplo y servir de motivación para un grupo de jóvenes de primer semestre de la institución. I didn't speak any of English and was something really difficult for me. Once I start my English classes, I start studying English every day. Now I speak English really good and I have enormous opportunities around the city and over the world. For example, I work in a call center as an interpreter and translator. En una charla liderada por este estudiante del programa de negocios internacionales y donde participaron como invitados estudiantes de otros semestres y programas, así como líderes gremiales, entregó algunas recomendaciones a los futuros profesionales sobre cómo superar sus miedos al momento de aprender inglés. Ver cómo desde los municipios, esos municipios recónditos, hay talento. Cuando uno se dedica, cuando uno le mete motivación, cuando uno le mete amor, no resulta ser tan difícil. Motívense, busquen cursos, escuchen música, vean películas. Estos espacios sirven para eso, para que esos estudiantes que de pronto no tuvieron la oportunidad de hablar inglés, pudieron y consiguieron hablar inglés aquí dentro de la Universidad del Magdalena. Como parte de su compromiso con una formación académica integral y de calidad, la Universidad del Magdalena brinda estos espacios para preponderar la importancia del idioma inglés, no solo en el ámbito educativo, sino al enfrentarse al mundo laboral. Y sobre todo de la posibilidad de llevar el conocimiento, de llevar su talento justamente a todo el mundo, porque la herramienta del inglés nos permite llegar a todos los lugares del mundo y permitirnos, sobre todo, llevar nuestras ideas y transformar vidas. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.